En la actualidad, los tapones, apagones y el calor tienen a mucha gente haciendo sus diligencias para combatir la situación. ¡Ay, mi madre! ¡Dice que para poder bañarte! Un aguató podría estar el papá de Pepe metido allá adentro, muchacho. Algunos acuden a ríos y balnearios a beber romo, pero el cambio climático hace de las suyas, dañándoles la fiesta, como le sucedió a un grupo de tigres que estaban muy quitados de bulla en el camellón de Bonao, oyendo bachatas y haciendo escándalo, cuando de repente el río incrementó su caudal llevándose hasta las frituras, situación aprovechada por un parroquiano, quien dejó que la corriente lo arrastrara para no pagar una cuenta. Mientras en algunas regiones del país están dados al pecucio protestando por reivindicaciones. En el distrito, miembros de una familia se lanzan a las calles a marchar entaponando vías por una supuesta herencia que no les quieren dar, a un punto tal que dicen Nostradamus predijo lo que les tocaba. En la pequeña España se le pagará una gran fortuna a una familia, cambiará los paradigmas del mundo, será la familia más poderosa del mundo y deja abajo, al terminar ese cuarteto, 2019. Nadie ha podido descifrar esto hasta ahora, que yo me encontré con estos cuartetos de Nostradamus.